Muy buenas noches a todos. A ver, voy a terminar de dar un beso. Buenas noches, bienvenido. Vamos a ver, alguien más en espera. Bueno, creo que hoy sí ya estamos todos. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes esta oportunidad de aprender juntos. Permítanme, voy a admitir. Okay. Bueno, continuamos. Mi nombre es Ana Cristina Gaitán. Voy a estar a cargo del curso de Excel Intermedio. Soy ingeniera en sistemas y estoy aquí con toda la disposición para aprender junto con ustedes y también aprender de ustedes. Porque debemos recordar que no todo lo sabemos en esta vida. Siempre hay cositas que nosotros vamos aprendiendo y que yo voy a aprender de ustedes también. Se están uniendo más participantes. Bueno. Okay. Antes que nada, consultarles si ya todos recibieron sus accesos, ya pudieron ingresar a la plataforma. Sí, es correcto. Hoy ya pude ingresar a la plataforma. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Muchas gracias, Josué Flores. Vamos a tratar de presentarnos, vamos a tratar de hacerlo un poco rapidito. Yo ya me presenté. Ahora quiero que vayamos presentándonos uno a uno y que no nos vayamos quedando. Y que me cuenten un poco sus expectativas sobre el curso. Permítanme.
Estamos uniendo más. Ok. ¿Algún voluntario? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, mi nombre es Óscar Aristides y tengo grandes expectativas respecto a las clases de Excel, ya que actualmente estoy haciendo ingeniería industrial y creo que me podría ayudar bastante en la carrera y en el campo profesional. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Mi nombre es Edwin Alvarado, y soy estudiante de ingeniería industrial y pues sé que Excel es muy amplio, bastante amplio, sí. Y muy profesional. La herramienta que todas las empresas ocupan, pues nos va a servir de mucho de aquí en adelante para abrir por lo menos el camino laboral. Entonces, la idea es avanzar también otro nivel, no quedarnos solo con el intermedio. Sí, correcto. Tenemos que seguir avanzando, tenemos el avanzado y así sucesivamente y no estancarnos. Siempre optar por aprender algo nuevo cada día. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Josué Flores, soy estudiante de licenciatura en química y en mis expectativas en cuanto a este curso, bueno, recientemente he descubierto un área que desconocía de Excel, que es el área de la estadística y el control de calidad, y pues me gustaría aprender mucho más, ¿verdad? Y como decía el compañero, no solo quedarme en un nivel intermedio, sino poder optar también a un nivel avanzado. Correcto, muy bien, muchas gracias. ¿Otro voluntario? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ángel Vladimir Delcy Rivera y este año he empezado la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Y al igual como han dicho mis otros compañeros, mis expectativas con el curso son avanzar de nivel y reforzar lo que he aprendido estos años y lo que aprendí más en bachillerato. Correcto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario? Buenas noches, un gusto compartir con ustedes mis expectativas para este curso es aprender muchísimo, sobre todo a vincular tablas, puesto que ese tipo de truquitos nos facilita mucho. Bueno, en mi caso, mi área es un poco más de presupuesto, entonces vincular tablas de una hoja a otra, usar filtros, pues eso facilita muchísimo. Sí, correcto. Nos hace mucho más fácil el manejo de grandes cantidades de información. Okay. ¿Alguien más? Bueno, voy a tratar de compartirles pantalla. Pueden observar la pantalla, ya compartí, no sé si ya todos logran visualizarla. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Ok, entonces estamos en un curso de Excel intermedio y este curso es totalmente financiado por INSAFO. Vamos a continuar con un poco de nuestra agenda. Ya tenemos el saludo, ya nos presentamos. Vamos a hacer a continuación una participación del curso. Tenemos la presentación de los participantes y algunos ya abordaron, ya se presentaron y dijeron sus expectativas. Después tenemos los objetivos de la sesión: desarrollo de contenidos, desarrollo de ejercicios. Tenemos un bloque para preguntas y por último, cierre. Ok, entonces vamos a continuar
con lo que es la presentación del curso. El curso es Excel Intermedio. La duración del curso es de 4 semanas. El total del curso en horas va a ser de 40 horas, las cuales van a estar distribuidas en 24 horas en plataforma y 16 horas en clases en vivo de lunes a jueves, en este horario. Luego tenemos la plataforma activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que ustedes puedan ingresar, trabajar, estudiar, realizar los diferentes ejercicios y las evaluaciones para lograr así el 100% y, primero Dios, pasar al siguiente nivel. Ahora bien, vamos con lo que es el objetivo de la sesión. El objetivo de esta sesión es lograr que los participantes comprendan y utilicen la función sí. Evaluar una función como verdadera o falsa. Ahora bien, algunos me mencionaron que ya ingresaron a la plataforma. ¿Me pueden mencionar algo de lo que estudiaron o leyeron por ahí? Uno. No se peleen. O bueno, quizás solo entraron a la plataforma y estuvieron estudiando, viendo nada más los temas que íbamos a estar desarrollando. Pero ¿alguien que haya estado ahí leyendo la primera sesión? Creo que la función y se trata de una función lógica que sirve para hacer condiciones, ¿verdad? Para decir, por ejemplo, ahí mostraba un caso de estudiantes, para decir que si la nota es mayor que 6, menor y todo eso, que cumpla una función, si no, eso es lo que he visto en las primeras diapositivas. Sí, correcto. Muy bien, ese es el primer ejercicio que tenemos ahí en nuestra plataforma. Pueden descargar el archivo y podemos irlo trabajando. Ahora bien, la función sí en Excel. Es parte del grupo de las funciones lógicas, como mencionaba el compañero, y permite evaluar una condición para determinar si esta es verdadera. Si esta es verdadera, nos va a arrojar un mensaje. Si es falso, nos va a arrojar otro mensaje o a imprimirlo. Esta función nos ayuda a tomar decisiones, porque tal vez en una empresa nosotros tenemos que evaluar al mejor vendedor. Tenemos que evaluar las ventas, todas las ventas que este empleado, que este vendedor ha estado realizando hasta cierto momento, y queremos darle un bono. Entonces, esta condición nos va a ayudar a evaluar si, por ejemplo, Juan Antonio se ha ganado el bono del mes de febrero, por ejemplo. Si él ha vendido más en el mes de febrero, vamos a entregarle un bono tal vez de $50. Si no, pues va a decir un mensaje, no logró la meta. Por ejemplo. Ahora bien, nos vamos con lo que es la estructura de la función sí. La estructura de la función sí tiene una prueba lógica, y esa prueba lógica es la base principal de esta función. Si nosotros no establecemos una celda donde se encuentra el valor que nosotros queremos evaluar, no vamos a poder realizar la función correctamente. Por lo tal, no nos va a arrojar si es verdadero o si es falso. Ahora bien, el segundo factor que debemos involucrar es el valor sí. Si nuestra prueba lógica, por ejemplo, en el caso que ponía el compañero, el ejemplo que tenemos en la plataforma, el control de las notas, tenemos el promedio. Queremos saber quiénes han aprobado y quiénes han reprobado. Entonces, nuestra prueba lógica sería, si, digamos que en la columna en la C10, por ejemplo, tenemos la nota que es de 7, entonces queremos saber si ese alumno aprobó o reprobó. Entonces, asignamos la prueba lógica donde está la celda que contiene el 7. Luego, le decimos si es mayor o igual. Si él tiene una nota mayor o igual que 7, él va a ser aprobado. Pero si tiene una nota menor, 6.99,
el resultado sería reprobado. ¿Qué sería aquí el valor falso? Que nos va a arrojar en el caso de que el valor, la condición no se cumpla. Ahora bien, nos vamos aquí a la siguiente pantallita. ¿Me pueden decir, por favor, si la logran visualizar? He cambiado a otra pestaña y no sé si les ha cargado. Estamos en una pestaña de Excel. Sí, ahorita. La presentación se ve ahorita, pero a mí. Ah, a algunos sí les ha... Vaya. Ok, ya cargó. Ya cargó, perfecto. Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo que tenemos ya en la plataforma, sería este archivo. Aquí nosotros estamos evaluando si estos alumnos, Juan Pérez, José Castillo, han aprobado o reprobado. Ya tenemos el promedio final. Creo que hasta esta parte, ustedes en el curso anterior, esta área ya la realizaron, ¿verdad? De cómo sacar los promedios finales. Bueno, entonces, ¿alguien me podría ayudar cómo iniciamos nuestra función o la fórmula? ¿Qué es lo primero que nosotros ingresamos a la celda cuando queremos digitar o realizar una función, una operación? Se pone igual. Ok, muy bien. Me voy a cambiar el idioma de mí. Igual, luego ya basándonos en nuestra función, sí, ¿qué vamos a colocar? ¿Qué vamos a ingresar después del signo igual? La palabra sí. Igual, sí. Muy bien, gracias. Y vamos a hacer directamente doble clic sobre sí cuando ya nos aparezca el submenú, para que así nos aparezcan los demás elementos que forman esa función. Ahora bien, ¿cuál sería nuestra prueba lógica? ¿Qué necesitamos evaluar para ver si este es aprobado o está reprobado? El promedio final. El promedio final. Muy bien. Entonces vamos a evaluar el promedio final del primer participante. En este caso, ese se encuentra en la columna I5. Ahora bien, ya tenemos seleccionada nuestra prueba lógica. Si se fijan, cuando nosotros seleccionamos la celda, esa se pone ahí parpadeando. Ahora tenemos que ponerle la condición. ¿Qué parámetros vamos a establecer para que nuestros alumnos aprueben? ¿Cuál va a ser la nota? ¿Cuál va a ser la nota con la cual ellos van a estar aprobando? Nosotros podemos establecer si queremos que sea un 6, un 5, la nota tan baja ya no. ¿Cuál sería? O tal vez somos muy exigentes y le queremos poner un 8. Sí, un 8 estaría bien, a nosotros 8 nos piden. Ok, excelente. Entonces le vamos a colocar el signo mayor. En esto vamos a tener cuidado con los signos. Si ponemos menor, él va a tomar del 8 para abajo. Entonces, para que tome también el 8, le vamos a poner el signo igual, que sea mayor o igual que 8. Ahora ya nosotros ya tenemos terminada nuestra prueba lógica, porque ya la seleccionamos y ya le establecimos el valor que debe de cumplir. Ahora lo vamos a separar, le vamos a poner el punto y coma. El separador aquí en esta parte nos va a indicar si es punto y coma o si es coma. Algunos casos ahí vamos a tener mucho cuidado, ya que podemos estar poniendo este punto y coma que nosotros, en mi caso yo lo pongo, tal vez a usted le corresponde la comita. Entonces aquí nos va a indicar si es coma o punto y coma. Ahora vamos a continuar con lo que es el valor sí verdadero. ¿Qué queremos que nos diga si él tiene 8? ¿Paola?
¿Nos podría ayudar? ¿Quién aprueba? El que vamos a colocar. Si este alumno tiene una nota mayor o igual que 8, el valor sí verdadero, ¿cuál sería? Aprobado. Aprobado. Muy bien, gracias. Vamos a colocar las comillas para colocarle aprobado. Ahora cerramos comillas y vamos a colocar nuestro separador, que sería el punto y coma. En caso de que esto no se cumpla, ¿qué diría? Reprobado. Muy bien, gracias. Reprobado. Cerramos comillas y vamos a cerrar paréntesis. Vamos a verificar si hemos escrito bien la función. Y en este caso, ya tenemos a nuestro primer alumno reprobado. ¿Por qué lo tenemos reprobado, Esmeralda López? Porque es nota menor a 8. Muy bien, gracias. Entonces, esta personita no está cumpliendo con el valor que nosotros hemos asignado. Ahora vamos a rellenarlo para hacer mucho más fácil todo. Esperamos que me cargue. Porque estoy trabajando en línea, ¿no? Paginita. Ahora sí, ya me mostró el resultado para cada uno de ellos. Y aquí en esta actividad solamente un alumno tenemos aprobado porque él tiene 8.6. Ya de ahí los demás nos han quedado reprobados por la condición que nosotros hemos establecido. Muy bien. Ahora vamos a pasar a resolver o más bien a terminar de practicar lo que sería la siguiente actividad que está en la parte de abajo, que es listado de edades. Aquí en esta actividad tenemos los nombres y tenemos las edades de cada uno de ellos. Y en edad, aquí nosotros queremos establecer un mensaje si es mayor de edad o si es menor de edad. Un voluntario que me ayude para ingresar la función, ¿cuál sería? Yo. Bueno, ok. Gracias. Dígame. Sí, entonces ahí sería la función igual sí. Igual. Sí. Aquí. Abrimos paréntesis. Correcto. Entonces... sería, ¿cuál es la celda? G19, es verdad. F. F, ajá. Sí, F19. El signo de mayor. Mayor. A 18. Mayor a 18. Punto y coma. Punto y coma. Sería, ¿cómo le pondríamos? Mayor de edad, ¿verdad? Sí, mayor de edad. Entonces, vamos a abrir comillas. Mayor de edad, cerramos comillas. Luego. Punto y coma, y después ponemos menor de edad. Menor de edad. Cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Exacto. Ok. Aquí ya tenemos el primero. Él nos dice rápido que es menor de edad. Vamos a hacer el relleno. Y en efecto, aquí ya los demás, mayor de edad, menor de edad, el de 14, menor de edad, 25, mayor, 15, menor. Y el número, Mónica tiene 2 añitos y es menor de edad. Vamos a cambiar aquí los parámetros. A Mónica le vamos a colocar 18. ¿Por qué no cambió? Ah, porque tenía que ser mayor o igual. Exacto, ese es el otro detalle que tenemos que velar. Si queremos que el valor que estamos ingresando
queremos que se incluya. Si queremos que se incluya, debemos de colocar el signo igual. Vamos a modificarlo. Entonces, después del mayor, vamos a ingresar el signo igual. Presionamos Enter. Vamos a hacer el relleno. Esperamos un momentito. Ahora sí, ya cargó. Y aquí ya me muestra el valor, que es mayor de edad. Esos son detallitos que debemos de tener cuidado. Ahora bien, vamos a realizar otro ejercicio. Tenemos por acá. Vale. Tenemos la siguiente tablita. Está. En la siguiente tabla tenemos los encabezados que son gastos, tenemos el monto presupuestado, tenemos el monto real, y un estado, el cual nosotros vamos a determinar por medio de la función SI. Y tenemos una función adicional, la cual la vamos a estar mostrando también con la función SI. Para, en este caso, tenemos los gastos. Tenemos tarifa aérea, tenemos presupuestado que sea de 800, pero el monto real es de 921. Ahora, en el estado, nosotros vamos a evaluar si eso presupuestado junto con lo real está dentro del presupuesto o si nos hemos excedido. Ahora bien, para poder realizar eso, vamos a introducir el signo igual. Luego vamos a ingresar la función SI. Ahora bien, ¿cuál es nuestra prueba lógica? Nuestra prueba lógica sería el monto real. En este caso va a ser la celda C2. Vamos a seleccionarla. Ahora, si el monto real es mayor al presupuestado, vamos a colocarle el signo mayor. Y el monto presupuestado se encuentra en la celda B2. Hasta este momento ya tenemos definida nuestra prueba lógica. Ahora lo que vamos a hacer es separarlos y vamos a introducir un punto y coma. Ahora, si este valor es verdadero, si C2 es mayor que B2, nos tiene que decir presupuesto excedido. Pero si es falso, nos va a decir que estamos dentro del presupuesto. Para ello, vamos a abrir comillas y vamos a introducir el mensaje. En este caso, presupuesto excedido. Vamos a cerrar comillas. Voy a separarlos por el punto y coma. Y ahora voy a ingresar el valor falso, que va a ser dentro del presupuesto. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y ya, lo dejé ya. En este caso, ya nos muestra que nuestro estado sería un presupuesto excedido. Lo vamos a arrastrar. Y para los demás, para el segundo y el tercero, sí estamos dentro del presupuesto. ¿Por qué?
porque aquí tenemos que el presupuesto real en el caso del C3 es de 324. Y el presupuestado, que sería mayor al B2, sería 375. A ver. Permítame que está cargando algo. Ahora vamos a sacar lo que es la cantidad adicional. Y esto lo vamos a hacer siempre con la función sí. Vamos a introducir el signo igual. Ahora vamos con lo que es la función sí. Digitamos sí. ¿Cuál es nuestra prueba lógica? En este caso, nuestra prueba lógica sería C. La C2. La C2 es mayor que la celda B2. Ahora vamos a introducirle el separador. Entonces, vamos a hacer una resta. Vamos a restar C2 menos B2 para sacar el total del cual nos estamos pasando. Digitamos un separador y en caso de estar dentro del presupuesto, vamos a digitar el valor de 0. Cerramos paréntesis. Ay, me comí algo. B2 menos. Quiero hacer C2 menos. B2. Que quiero dividir. El error. C2 menos B2 coma 0. B2 es mayor a B2, entonces vamos a restar. A C2 le vamos a restar B2. Ahí está. Esto es el monto en el cual nosotros nos hemos excedido. El monto o cantidad adicional. Aquí en esta cantidad adicional dice, en lugar de devolver un resultado de texto, vamos a devolver un cálculo matemático. La fórmula E2 dice lo siguiente, si la cantidad real es mayor que la presupuestada, resta la cantidad presupuestada a la cantidad real.
y si no, no se devuelve nada. Entonces arrastramos la fórmula y acá por eso no nos da ningún valor. Queda cero y solamente nos da la cantidad adicional de la primera, que es la tarifa aérea, y de la segunda, que son los alimentos. Disculpe, ingeniero, no sé si puede hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Se podría meter una doble condición con ese sí? Es decir, si en este caso tenemos que nos devuelva la resta, ¿verdad? Pero en los casos que son cero, podríamos poner otro tipo de condición para que no nos deje el guión, sino que, no sé, algún otro mensaje. Podemos cambiarle el cero y acá vamos a tratar de introducirle las comillas. ¿Cuál sería el mensaje? Para que en lugar que diga cero, que no diga, que no ponga el cero, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué me sugiere? Ajá, podríamos poner de que es este, no se pasó del presupuesto o estamos bien, está ok. Ok, lo vamos a colocar entonces. Estamos bien. Ok. Ay, pero no lo hice yo. Permítame. Ahí está. En los valores, ya donde nosotros queremos que nos muestre el valor si es aprobado, perdón, si es verdadero o es falso, ahí nosotros podemos elegir y ya podemos ver que podemos introducir texto y realizar operaciones también, y en este caso que nos devuelva una cantidad en especial, una cantidad en específico, y también, así como lo dijo el compañero, mezclarlo y en una que nos muestre la cantidad en la cual nos estamos pasando, y si todo está bien, que nos diga, ok. Otro mensaje puede ser, no nos pasamos de las cantidades, de los montos. Ahí cada quien lo va a adecuar el mensaje al tipo de información que vamos a estar manejando. Vamos a realizar otro ejercicio, si les parece. ¿O alguien tiene alguna duda? También. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio, vamos a abrir una nueva hojita. Vale. Vamos a empezar a desarrollarlo. En este caso vamos a hacer con vendedores. Vamos a utilizar los nombres que tenemos aquí en esta actividad para no estarlos digitando. Para mientras se pega, vamos a colocarle enero, febrero, marzo. Pero no se pegó. Ahí está.
Bueno, y aquí vamos a arrojar, perdón, vamos a ingresar las cantidades, en este caso las ventas que cada uno de ellos ha tenido. Y aquí lo vamos a colocar. Ventas totales. Para esos tres meses. Y en esta otra celda le vamos a colocar si esta persona ha logrado un bono o no se ganó el bono. En este caso, le vamos a colocar también estado. Vamos a decir que este empleado ha vendido 45. Sí. Cuatro, siete, $500. Este mes vendieron bastante. Ahora vamos a sacar el total de las ventas. Para eso, ¿qué función podemos utilizar para sacar la sumatoria total? La suma. La suma, muy bien, gracias. Vamos a ingresar suma, hacemos doble clic en suma y vamos a seleccionar todo el rango que nosotros deseamos sumar. En este caso, presionamos Enter y ahora solamente arrastramos. Ahora bien, ¿alguien me podría ayudar con el monto que vamos a determinar para darle un bono a este empleado? ¿Cuánto tuvieron? ¿Cuál es el monto que deben de vender para poder ganarse un bono de $50? $800. Bueno, $800. Ya tenemos nuestra tablita. Ahora bien, ¿alguien me puede ayudar cómo vamos a estructurar esta función, esta fórmula, para determinar si él se ganó el bono o si no? Le vamos a poner ahí un guioncito de que, o le podemos, bueno, le podemos poner un guión, le podemos poner cero, o sigue esforzándose. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cómo vamos a iniciar nuestra función? ¿Esmeralda? Sería la fórmula C. Ok.
Marvin, ¿con qué iniciamos? ¿Qué es lo primero que vamos a colocar? Ah, el igual, se me olvidaba. El igual, sí. Ok, muchas gracias a los dos. Vamos a ingresar el signo igual y luego la función sí. Ahora, ¿cuál es nuestra prueba lógica, Rogelio? Si F4. Muy bien, si F4. Mayor. Mayor. O igual. Ok. 800. Muy bien. Mayor o igual a 800. Perdón. ¿Qué más sigue? Punto y coma. Punto y coma. Muy bien. Vamos a separarlo. Ahora sí, ¿cuál va a ser el valor verdadero? Si eso se cumple, ¿qué vamos a mostrar? ¿Cuál va a ser el mensaje? Felicidades. Ok, vamos a colocarle felicidades. ¿Y si no? ¿Qué mensaje le vamos a establecer? Si no logró los $800 en venta, ¿qué mensajito le vamos a mandar? Sigo intentando. No, eso está bien terrible. A mí cuando no me dan el bono, solo me dicen, no tiene bono. O solo me ponen cero. Sigue intentando, no. Sí, es verdad. Uno siempre se va a la casillita donde va el bono. Cuando ve el guión, no se queda. Ok, ¿qué le ponemos entonces? ¿Necesita mejorar? Necesita mejorar, muy bien. Vamos a ponerle, necesita mejorar. Ay, ay, ay. Ok. Vamos a ver quiénes necesitan mejorar y quiénes se ganaron el bono. Vamos a arrastrar. Vaya, solo los últimos tres lograron el felicidad. Estas tres personitas se han ganado el bono de $50. Y los demás vamos a seguir raspando lotín para ver hasta cuándo llegamos a la meta. Que está bien alta. $800. Vaya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Sobre esta función? Yo tengo una pregunta. ¿Es válido poner el signo menor? ¿Menor qué? Sí, sí, sí se puede. Sí. En este caso, vamos a hacerlo al revés. Si gusta, vamos a ver. Pongamos el monto más bajito. Vamos a establecer aquí el monto de $100. Y para motivarlos a que lleguen a los $100, le vamos a establecer que si han vendido menor, vamos a dar un premio solamente por esta vez. Vale. Ok. Vale. Tenemos aquí que las ventas totales van a ser. Va a ser la celda F4. Ahora, la condición sería que sea menor o igual que 100. Ay, me faltó el igual. Menor o igual que 100. Ahora lo separamos. Ahora, ¿qué mensaje va a decir
si esta función se cumple, si esta condición se cumple. ¿Cuál será el mensaje? ¿Qué quieren que le coloquemos? ¿Podría ser premio? Premio. ¿Y si no? Le ponemos cero para que aparezca el guión. Sí, está bien. Ok. Cerramos y vamos a verificar. Que siga cargando. Aunque ahí en la primera celda, pues ya nos mostró el cero, lo cual indica que esa persona tiene una venta que es mayor de 100 y por lo tanto no hay ningún premio. Creo que lo voy a volver a arrastrar. Cargando esta página. Vaya. ¿Por qué nos dio cero? Ya vieron que nos dio cero, 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 cero. ¿Alguien que nos explique por qué nos dio cero? Las condiciones deberían de ser al revés también. Por ejemplo, aquí está diciendo que si las ventas reales son menores a 100, le va a dar premio, pero todas son mayores a 100. Ah, exacto. Por eso le está dando cero. Tendría que decir que si las ventas totales son menores a 100, cero. Si no, premio. Vaya, pero exacto. También lo podemos hacer así. Aunque aquí para que premiar a las personas que tienen menores que 100. A ver, vamos a ver aquí, vamos a cambiarle las ventas a este muchacho. Aquí sí, como él tiene ventas menores que 100, entonces ahí hay un premio. En el caso que sirva esto como motivación para que todas las personas por lo menos logren llegar al 100. Ahora la vamos a hacer al revés, así como dice su compañero. ¿Menores o iguales a? ¿Cómo la estructurarían? Sí, podemos seguir la lógica de los de los $100. Serían, okay. Si las ventas totales serían menores o iguales a 100, y punto y coma, cero. Sería el valor verdadero cero y el valor falso sería premio. O sea, como estamos cambiando los signos, también sería el cambio de los valores reales y falsos. Uh-huh. Entonces ese sería premio, ¿verdad? Premio, correcto. Okay. Estamos, creo que está bien, sí. ¿Por qué no dio premio al resto y al primero no?
Porque están premiando a los que tienen ventas mayores a 0. Correcto. Bueno, en este caso, sí, así es. Aquí están, le estamos dando 0, o sea, les estamos dando nada a los que tienen ventas menores que 100 y a los que las tienen arribita, ahí les estamos colocando el premio. Muy bien, muchas gracias por estarme colaborando, por estar aquí dirigiéndome. ¿Alguien tiene alguna duda? Mañana vamos a estar realizando la siguiente función. Por favor, ingresen a la plataforma. ¿Las tareas de la plataforma ya las tenemos que empezar a hacer o? Sí, las tareas de la plataforma, bueno, ya pueden, como ya ingresaron a la plataforma, pueden descargarlas e irlas desarrollando. Muy bien. Ya pueden ir también realizando las actividades. Ahí hay unas preguntitas y ustedes pueden irlas desarrollando porque ese va a ser el puntaje que se, el cual va a valer ya para lograr nuestro promedio final. Entonces, sí, desde ahora ya pueden trabajar. Pueden descargar los archivos e ir practicando. Permítanme. Vaya. Lo voy a dejar acá mejor. Bueno, para ir avanzando vamos a hacer unas preguntitas. ¿Alguien me puede mencionar los argumentos que contiene la función SI? Yo lo que le iba a preguntar era, dígame, funciones anidadas las vamos a ver mañana entonces. Sí, mañana, sí. Hoy estamos realizando la función SI simple y mañana vamos a estar realizando ya la función SI ya con múltiples opciones. Las vamos a ir desarrollando una por una. Vale, ok. Ok. Vamos despacio, ustedes pueden ir practicando también con los ejercicios que están ahí, pueden ir avanzando si gustan. Y ya luego en la noche, perdón, nosotros vamos a tener la clase, vamos a seguir desarrollando ejercicios y vamos a seguir aprendiendo más todavía. Ahora sí, continuamos. ¿Cuáles son los argumentos de la función SI? ¿Alguien me podría mencionar cuáles son los elementos que contempla esta función? Prueba lógica. Muy bien. Valor si verdadero y valor si falso. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿La función sí pertenece a las funciones lógicas, sí o no? Sí. Sí, sí, correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, chicos, recuerden, la función sí es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso. Y aquí ya evaluamos, ya vimos que podemos ingresar cantidades o podemos imprimir texto como resultado. Los argumentos, como lo mencionó la compañera, tenemos prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Y por último, recordemos que la función sí pertenece a la categoría de las funciones lógicas. Y acá tenemos un ejemplo de la sintaxis, que es igual, sí, en este caso, B2, mayor o igual que 60, nos imprima aprobado. Si no,
que sea reprobado. Ahora bien, ustedes recuerden entrar a la plataforma, que pueden trabajar 24/7, realizar los ejercicios de la plataforma en cada tema. Hay un video, hay un archivo el cual ustedes pueden editarlo y seguirlo trabajando. De lunes a jueves nos vamos a estar conectando de 8 a 9. Y si tienen dudas o problemas con la plataforma, no duden en escribir al WhatsApp. O si tienen alguna duda sobre algún ejercicio, también lo pueden escribir ahí y yo voy a tratar de abordarlo. Entonces, ha sido un gusto enorme compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y por su apoyo, por su participación y por todo. Esperamos seguir aprendiendo juntos. Y pues nada, ¿alguien tiene algo más que decir? Por mi parte, ingeniera, solamente agradecerle su tiempo y pues nos estaremos viendo. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, feliz noche a todos y nos vemos mañana ya con la función sí anidada. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, ingeniera. Gracias, igual. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana, primero Dios.